rodillas, pues eso, a las zonas más altas, pues no produzcan una lesión grave y eso, nada más, pero... Bueno, pues vemos como al final Aymar, bueno, de las cositas que Diego después del combate pues, le dijo que estaba mal, pues es eso, que igual salió pues, muy activado. Ahora, es su forma de salir a las peleas. Ahora está pidiendo un poquito de calma y bueno, sí, cabeza y es como un juego. Es el juego, pegar y que no te peguen. Que tire golpes, que no vaya solo acciones, bueno, contundentes, que vaya buscando pues, el juego. Juego que vaya puntuando y así también va sacando un poquito del combate a Alex Romero, que va con ese pasito adelante. Buena rodilla por parte de Aymar, otra muy buena rodilla recibiéndolo. Las dos esquinas. Sí. Las dos esquinas. Vemos que también lo están sobre el reflejo de lo que vemos encima del ring. ¡Uy, muy buena rodilla esa! Muy inteligente, Aymar, muy inteligente, viendo el peligro de Ale Romero, que este chico tiene un peligro. Sí, un peligro espectacular. A mí personalmente me gusta mucho, pero entiendo que Aymar está haciendo, bueno, primero su pelea. Mesa, segundo salto. ¡Chop! Dale choque, sale. Lo hace todo el rato. Eso, no puede. Me quita un poquito la bueno, las palabras de la boca a Diego y se las copio yo ahora, la verdad. Dice, no te pilla, lo está desesperando un poco. Creo que Alex Romero está entrando en estos minutos de la acción, necesita pues un par de acciones contundentes para venirse arriba. Si necesita ese empujón para creérselo, para confiarse. Está viendo que Aymar está haciendo su trabajo muy bien y que no, a él no le está saliendo lo que pensaba que le iba a salir. Yo creo que está buscando eso, el agarre, sabe que es más fuerte y puntuar ahí, que no dejar a Aymar correr y ir puntuando poco a poco. Al fin y al cabo, en el cuerpo a cuerpo, sabe que es más fuerte que él y que se lo puede llevar. Vamos a ver cómo lo solventa Aymar. Si... Está diciendo pues eso, que deje el pasito adelante y a la mínima pues aprovechar el cuerpo a cuerpo y vuelve otra vez. Atento al bloqueo, está tranquilo, cuando venga se la coloco dentro, que le hago polvo. Eso, atento. Ahí, Aymar, cuando viene su rodilla se la clavo. Esta mano recta, al final, se le cayó el bucal. Sí, se cayó el bucal. Simplemente cuando respiras hondo, ya te llega un golpe y el primero que sale, por suerte, es la protección dental. Esa rodilla le está funcionando. Esa rodilla está muy bien. Esos golpes desde la distancia más larga también. Bueno, y todo va puntuando. Está saliendo de ese minuto incómodo el que ha tenido Aymar. De la barrera, que no tiene que ser fácil. No, de tus pequeños, porque para él será un su pequeño. Y su pequeño ya se hace mayor. Y ya lleva golpes duros. Viendo, ya. Vaya combate, si el de antes de Zulema decíamos que hacen afición, este no es nada menos. Y también, la verdad es que nos deja un muy buen sabor de boca en la noche de hoy.
esa modalidad amateur que no es tan vistosa, digamos, como el mundo profesional, el que va sin las protecciones. Pero al final cuando ves... Sí, pero cuando ves gente que tiene nivel, se ve elegante, ese. Pues los combates son muy vistosos. Ahí vemos como lo que comentábamos antes, que Ale Romero, que buscaba para puntuar ese agarre, que sabe que es más fuerte que Aymar, por su corpulencia. Y muy bien pasado ese tip a la boca. Y le pide Dani que siga, que acorte la distancia, porque ve que Aymar es la posición, bueno, en la que está más incómodo. Salto más sufrido, donde Mini Roctán creo que ha sabido plantarse para si para las puntuar. Fuerzas le acompañan, sí. Al final le puede hacer un asalto muy largo a Aymar, que yo creo que debería utilizar esa distancia larga que le ha funcionado los dos asaltos, puntuar un poquito porque las cartulinas en este tercer asalto pueden ir a favor de Ale Romero. Pues final del combate. Preparados para recibir el veredicto del equipo arbitral de hoy, que le da la victoria a la esquina roja, Alex Romero.